Hola, ¿qué tal, chicos? Nuevamente con cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a mostrarle dos opciones que he agregado a mi super sheet de WhatsApp. ¿Ok? Muchos al interno me escriben y me dicen: Miguel, ¿cómo puedo enviar mis campañas? ¿No? Hay dos formas de hacerlo. Una, enviando campañas de forma individuales, ¿no? Pero tratando de que el mensaje sea un mensaje diferente por cada cliente al cual deseas enviar. ¿Ok? Y manejando tiempos aleatorios, ¿no? Entonces, lo pueden manejar desde Meetsheet, le pueden enviar mensajes de campaña directamente acá configurando los números. No se olviden que esta es una continuación de videos en los cuales acá explico todas las funcionalidades de mi Super Sheet, ¿ok? Pero en esta ocasión lo vamos a hacer de forma diferente, ¿ok? Es un poco lo que más me ha funcionado en el día a día, un poco para enviar campañas, es generar grupos. Entonces, a los grupos añadirle los participantes y lo que suelo hacer es enviar un mensaje a cada grupo. Con eso se transmite a todos los participantes. Entonces, en esta ocasión les voy a mostrar cómo lo podemos hacer de forma rápida. Entonces, en este Excel ya tengo vinculado el número, ¿ok? Entonces, lo primero que pueden hacer ustedes, acá yo he agregado dos opciones, obtener contactos y agregar participantes al grupo. Vamos a obtener los contactos. Le damos sí. Entonces, lo que hace el sistema internamente es va y obtiene todos los contactos que tiene mi número vinculado. ¿Ok? Como verán, acá nos va a listar todos los contactos que tengo. Entonces, eso un poco les puede ayudar, ¿no? Y listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear grupos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner los números. En este caso, este número. Bueno, vamos a poner este número. Es 21853, es el número en el cual tengo vinculado aquí. Ok, vamos a poner otro número más. Ver. Listo, ¿no? Le vamos a dar un nombre del grupo, ¿no? Video del 28 del 11 24. Vamos a crear otro grupo, solamente estos dos contactos, ¿ya? 2. Y una vez que estén creados, vamos a enviar los mensajes. ¿Ok? Entonces, la idea aquí que hemos configurado los números, estos números, por ejemplo, estos tres números se van a crear con ese grupo de aquí y estos de aquí se van a crear con ese grupo de aquí. Ok, entonces acá hay una opción nueva que ha agregado, que es agregar participantes al grupo. Lo seleccionamos, le damos sí. Esperamos un par de minutos a que lo que hace el sistema es, mira, por ejemplo, ya me añadió los grupos, ¿no?, agregados exitosamente. Y si vemos un poco mi WhatsApp, veamos que se han creado estos dos grupos y me han añadido a mí como participante, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es, ya que tengo los grupos, voy a enviar el mensaje. Entonces, como ya les enseñé, tengo otra opción para poder recuperar los ID de grupos. Vamos acá y obtenemos los grupos. ¿Sí? Aquí tengo todos los identificadores de grupos. Entonces, voy a enviar un mensaje a este grupo de acá. El grupo que acabo de crear. Estos de aquí. ¿Correcto? Entonces, voy a enviar un mensaje aquí. Por ejemplo, ¿qué mensaje le voy a enviar? Y acá le voy a enviar texto pruebas, o acá, le voy a enviar este documento y le voy a enviar esta imagen, ¿no? Pruebas de envío al grupo, le voy a enviar, ¿ok? ¿A qué grupo? A este grupo que acabo de seleccionar, ¿se entiende? Entonces vamos a hacer el envío. WhatsApp, enviar mensaje manual. ¿Sí? Ok, entonces si vamos al grupo, verá que al grupo me acaba de llegar los tres mensajes, ¿no?, que acabo de enviar. Entonces, de esa forma ustedes un poco pueden manejar sus campañas. Ok, entonces lo único que tienen que hacer es recuperan sus contactos por si no lo tienen. Si ya lo tienen, no hay ningún problema. Crean los grupos. Una vez que crean los grupos, envían mensajes a los grupos que desean, ¿no?, con su campaña. Entonces, con eso no van a tener casi ningún problema en poder enviar su información.
Ok, entonces esto es una continuación de estos videos. Ok, en estos videos les enseño cómo lo pueden implementar ustedes mismos, chicos. Ahí sigan los pasos de alguno de estos videos y van a poder implementar este sheet sin ningún problema. Ok, espero que les ayude y les sirva o le dé ideas en sus negocios. Gracias y hasta una próxima ocasión.